Gloria sea al Señor, bienvenidos a este su programa Transformando Vidas. Estamos aquí ya dando inicio. Le pedimos en el amor del Señor, si usted está pasando alguna dificultad y quiere también llamarnos para orar, ese es el tiempo en que usted puede tomar su teléfono y hacer una llamada. Estamos ya aquí en cabina, llámenos 805-874-1248. Estamos aquí sus hermanos en Cristo. Reciban cordiales saludos de su servidora y amiga Griselda Espinosa. Estamos ya atentos a gozarnos con ustedes. Si usted está triste, goces en esta tarde. El Señor tiene grandes planes y propósitos para cada uno de nosotros. Estamos deseosos de llegar hasta donde usted se encuentra. Si usted está manejando, si usted ya se encuentra en casa, pues gloria a Dios, rodeado de sus seres queridos, ¿verdad? También si usted está cumpliendo años, muchas felicidades. El Señor bendiga su vida en gran manera. Estamos siendo bendecidos a través de la poderosa palabra del Señor, que día con día necesitamos un refrigerio en nuestra alma. Necesitamos tener la clara visión hacia dónde vamos y quién es el que nos dirige. Sabemos que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y es por eso que estamos de pie, estamos con vida, respiramos. Y mis amados hermanos, les invito en el amor al Señor que sigamos juntos, sigamos adelante. Sabemos que están ahí mirando también a través del internet. Reciban cordiales saludos. Yo me gozo cuando sé y escucho noticias hermosas que nos envían saludos. Lamentablemente no tenemos el tiempo para saludarles a cada uno por su nombre, pero a todas las familias, sean bienvenidos a este su programa Transformando Vidas, aquí en su estación favorita, Oasis Radio, la estación que refresca su alma, 107.9. No le cambie de estación, estamos aquí comenzando este hermoso programa que ha sido mucha bendición. Y estaba meditando durante el día acerca de cómo nosotros podemos vivir una vida favorable, ¿verdad? Una vida espiritual. ¿Y cómo la vamos a vivir si no nos alimentamos, si no vivimos una vida delante del Señor en continuo y constante en lectura de la palabra, que esa es la vida de un cristiano, ¿verdad? Esa es la palabra, el alimento. Pero en esta tarde, mis amados amigos y hermanos, estamos dando inicio en su programa con un tema hermoso. Y este tema no se trata del diezmo, no se trata de la esposa, no se trata de los hijos. Se trata de un tema de suma importancia para todo aquel que quiera edificar su vida. Y es sacado de las Escrituras, es extraído conforme a las Escrituras. Y hay una cita en el libro de Mateo, donde habla de un sembrador. De un sembrador que salió a sembrar, y este tema precisamente se llama El Sembrador. Yo no sé cuántos se pueden identificar cuando uno viene a conocer lo que es la agricultura, ¿verdad? Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Y si usted siembra, ahora sí, algo bueno, usted espera también frutos buenos. Y de esta manera, la palabra de Dios la vamos a leer en este tiempo, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una escritura en especial que vamos a leer en esta tarde. Sabemos que hoy es un día maravilloso donde muchas personas esperan el día de hoy con ansias. Un día donde decimos, oh, es quincena. Y yo me recordaba, digo, es quincena, pero yo no trabajo. Pero gloria a Dios por todo, ¿verdad? Aquellos que reciben hoy su quincena, el Señor les bendiga, les multiplique y que puedan ellos también ser bendecidos. Pero estamos, hermanos, en un programa donde no todo es aburrido. Muchas veces dicen, oh, ya voy a empezar nuevamente con la palabra, pero la palabra es vida, hermanos. Recordemos, en el libro de Mateo, capítulo 13, habla en la Escritura, en el versículo 3, y quiero compartírselos en esta tarde.
Si usted ha tomado ese tiempo, Dios le va a premiar, le va a bendecir, porque va a escuchar la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y nació, y luego, porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz, y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Amén. Es lo que dice la hermosa y poderosa palabra de Dios. Esta parábola se trata de una parábola de especial importancia, porque es una de las pocas que aparecen en los tres sinópticos, porque en los tres es la primera que aparece. Y da la impresión de que los evangelistas querían darle un significado especial, un significado que va más allá de la explicación de la misma parábola, que por cierto es también ofrecida por tres autores. ¿Y quiénes son esos autores? Vamos a ir conforme vamos desglosando este tema. Miramos que en Mateo aparece el comienzo del discurso parabólico, lo que hemos leído del libro de Mateo, ¿verdad? Y donde dice, y aquel día salió Jesús de casa. Y esta parte la encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, más adelante, versículo 1 al 52, y donde dice que salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar y les habló muchas cosas en parábolas. Una de estas, después de la parábola del sembrador, siguen otras seis parábolas, siete parábolas que nosotros parece que el número 7 es un número perfecto, ¿verdad? Y en Marcos nos encontramos en el mismo lugar, aunque Jesús, miramos en esta parte, que se sube a una barca para que le oigan mejor. Además de la parábola del sembrador, les cuenta otras cuatro. Y con eso Marcos casi termina de narrar parábolas, pues el resto del evangelio solo ofrece otras dos. Y conforme vamos mirando, miramos que son siete en total, también un número perfecto. No sabemos el lugar físico en el que Lucas sitúa la parábola. Pidiendo al Espíritu que nos ilumina, ¿verdad? Miramos que aparece aislada. Y miramos las tres versiones que son casi idénticas. Y el fruto en número, dice, porque la buena tierra varía en el libro de Mateo, Marcos, es de 30, 60 y 100 por uno, mientras que en el libro de Lucas es el centuplo. Y miramos la explicación de esta parábola dada por el mismo Jesús. Es bien clara. ¿Por qué? Porque se refiere a las diferentes actitudes que los oyentes pueden tener ante la palabra de Dios. No todos estamos en el mismo sentir o en el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que respetar esa explicación y no nos vamos a extender en ella, pero intentaremos ir más allá, porque nos da la impresión de que la interpretación reduce el sentido de la parábola. Y en efecto, en el lenguaje simbólico, usando una parábola, admite muchas interpretaciones, mientras que el lenguaje didáctico da la explicación y la reduce a una sola. Y usted puede decir, pero algunos autores, tal vez la interpretación que sigue a la parábola es acerca como identificando a la iglesia primitiva. Y el desafío de Jesús cuando dice, el que tenga oídos, lo que hemos acabado de leer en el versículo 9, cuando dice, quien tiene oídos para oír, oiga. Y parece una conclusión más natural sobre el tema y nos deja abiertas muchas posibilidades. ¿Para qué? Para poder entender acerca de cada parábola y la explicación en los tres evangelios. Tenemos, por ejemplo, vamos a mirar por qué habla Jesús en parábolas. ¿Por qué los mismos discípulos hicieron esa pregunta? ¿Por qué hablas en parábolas? No es algo que está al alcance de todos. Cuando la contestación de nuestro Señor Jesucristo les dice, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que a vosotros. Es decir, la comprensión de sus enseñanzas no es simple producto de la razón,
sino es una iluminación por medio de la gracia. Seguro que entre la gente que escuchaba a Jesús había personas instruidas, si usted se da cuenta, estaba rodeado de bastantes sectas en aquel tiempo, donde los saduceos, los fariseos, los celotes, había muchos grupos religiosos y personas que estaban acostumbradas al lenguaje parabólico, y ellos no podían comprender el profundo sentido de sus enseñanzas sin una explicación adicional. Muchas veces queremos nosotros aprender sin antes poder haber escuchado. Por eso no podemos ser presuntuosos creyendo que nosotros sí podemos. Quizás nosotros también necesitamos dedicar un poco más de tiempo. ¿Para qué? Para comprender lo que se dice más allá de lo evidente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que nos ayude para comprender mejor lo que a mí me quiere decir en este momento. Porque Dios habla a todos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decirme en este momento con esta parábola? Y este principio hermenéutico, el de la interpretación personal y progresiva, cuando muchas personas empiezan a interpretar a su manera, ¿verdad? Lo que a veces conviene y dice uno, no, es que esto es así. Pero miramos, conforme todo lo que estamos mirando acerca de este tema, sobre esta parábola, que la palabra de Dios es una palabra viva, como nosotros. Usted tiene vida, la palabra de Dios también tiene vida. Y por tanto, nunca acaba de entregar todos sus tesoros. ¡Qué maravillosa parte, hermanos! ¡Qué tesoros todavía están por entregársenos! Ni se entrega igual a todos nosotros, porque somos distintos y nunca podemos pretender conocer totalmente la palabra, por la sencilla razón de que nuestra capacidad de comprensión se modifica, fíjese bien, a medida que nuestra vida cambia. ¿Cómo va cambiando? La experiencia propia, por medio de la gracia de Dios, es por supuesto que nos va dando nuevas claves para comprenderla de manera nueva, pero solo con un espíritu abierto, con un espíritu que esté dispuesto a recibir. De esa manera podemos leer la manera fructífera de la palabra. Y por lo mismo me parece legítimo, sin desfigurar el sentido de la parábola, adaptar a las diversas circunstancias en que nos encontramos o grupos de lectores o oyentes a quien tengo que explicarles esta parte. Hecha esta aclaración, volvamos al texto, lo que hemos leído. No creo necesario hacer una explicación crítica sobre las condiciones de la siembra. Recuérdese que en los tiempos de Jesús y en lo que se cuenta en la parábola, se presentan dos situaciones para la siembra. ¿Cuáles son estas? Dos situaciones, fíjese bien, la favorable y la desfavorable. Y vamos a mirar, en la desfavorable aparecen tres clases de obstáculos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que hace esta situación desfavorable es que hará morir la simiente. Precisamente me puedo imaginar como las tres tentaciones de Jesús que miramos en el libro de Mateo, en Lucas, y como las tres clases de excusas presentadas en las diferentes parábolas cuando hubo esa invitación para la cena, pero todos los invitados empezaron a excusarse. Parte de la semilla cae en el camino, pero viene, ¿qué es lo que dice la Escritura? Las aves vienen, el maligno viene y se lleva lo sembrado. Mateo da una explicación porque no han comprendido la palabra. Parte cae en las piedras y crece, pero falta algo. Falta, por falta de raíz, sucumbe en el momento de la prueba. Parte cae entre abrojos, pero la seducción de las riquezas, lo que a veces nosotros tomamos como importante, las preocupaciones, los placeres que nos rodean en la vida, ¿qué es lo que pasa? Ahogan esa palabra. La presencia del maligno, cuando dice en el versículo 6, versículo 7, esa presencia del maligno, las piedras, las riquezas,
la prueba, las preocupaciones de la vida. Es un poder. Y nos miramos que nos sitúan en un contexto próximo al de las tentaciones de Jesús. Jesús es la palabra misma que el tentador intenta doblegar. Con él no ha podido y ni podrá. Y es por eso que él intenta destruir su labor. ¿Con quiénes? Con los hombres. ¿Y cómo lo hace? De diferentes maneras. ¿Por qué? Porque aunque el maligno solo se menciona en el caso del camino, su acción se ve también en la persecución que hace sucumbir la palabra caída entre las piedras. Y también en la seducción de las riquezas y demás concupiscencias representadas por los abrojos. Esa es el trabajo del enemigo, que la tierra. Vamos a hablar acerca de la tierra también. Y del mismo modo que la vida pública de Jesús empieza con las tentaciones, los evangelistas quieren poner, hablando en esta parte, al principio de las parábolas está el sembrador, que es una advertencia a todos los que oyen las enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Estas cifras diciendo que la primera corresponde a los simples creyentes que viven fielmente, la segunda corresponde a los religiosos y a la tercera a los mártires. No damos más importancia a esta interpretación, pero si observamos que de nuevo aparece nuevamente el número 3, y todavía son 3 las perspectivas desde las que las parábolas pueden ser interpretadas: la del sembrador, la de la semilla y la del campo. Jesús en ningún momento dice que el sembrador es Dios, aunque esta sea nuestra natural interpretación. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces tratamos nosotros de interpretar, pero recuérdense que es el Espíritu el que nos va a dar esos tesoros. No faltará quien diga que ese sembrador es un poco descuidado para perder tantas semillas. El sembrador es quien hace llegar a otros la palabra de Dios. Por tanto, cualquiera de nosotros se puede considerar sembrador. Si usted habla de esta palabra, considérese un sembrador. Lucas dice claramente, la semilla es la palabra de Dios. Sin embargo, en algún momento parece que la semilla es la gente. El que fue sembrado, luego dan diversas cantidades de fruto, dado porque los que caen en tierra buena parecen que dependen de la calidad de la semilla sembrada, no de la tierra. Pero si la semilla es la palabra, parece lógico suponer que el campo representa a los oyentes, uno más receptivo que otro. Y creo que es legítimo situarnos desde cualquiera de las 3 perspectivas para comprender la parábola mejor, o desde las 3 contextos que miramos aquí. La invitación, la parábola de Dios tiene siempre una entonación vocacional. Nos llama a la conversión, al seguimiento. Y quiero comentar esta parábola desde este punto de vista, entendiendo por vocación no solamente la llamada a la vida religiosa, sino al seguimiento de Jesús en general, en un contexto religioso laical. Jesús está hablando del reino de los cielos. Por eso podemos imaginar que el campo es todo el mundo y que la semilla es toda clase de vocación. No hay nadie que se quede sin una vocación u otra. Pero hay que descubrir cuál es la nuestra. Usted y yo tenemos que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene en nosotros para hacer entrar en una labor. La parábola nos dice que hay diversas maneras de recibir esa semilla o llamada y diversas respuestas. ¿Cuáles serán? Algunas deficientes y otras correctas. Me quiero fijar en el campo. Solo las semillas que caen en tierra buena producen fruto. Ahora bien, usted se preguntará, ¿qué es la tierra buena? No se define positivamente, sino por sus contrarios. Y la tierra buena no es el camino, en esa parte de la tierra que es ocupado por la gente que pasa. La tierra buena no tiene piedras y tampoco tiene abrojos. ¿Por qué? Porque antes de sembrar, se tuvo que escombrar esa tierra. Se tuvo que, ahora sí, miramos que tuvo
un proceso para que esta semilla ahora produzca un fruto. Es decir, la tierra buena está vacía de cualquier otra cosa, totalmente receptiva para la semilla. Tan solamente está esperando la semilla. La tierra es un principio pasivo, no ha de hacer nada para que luego la semilla produzca fruto, como hermosamente señala la parábola. La semilla que crece por sí sola. Miramos que al sembrador lo que le corresponde es limpiar la tierra, quitar lo que son las piedras y abrojos, y luego esparcir cuidadosamente la semilla. Pero luego puede olvidarse ya de ella, porque la cosecha está en manos del tiempo. Entiendo que esta parábola es una invitación a disponer nuestra tierra para la siembra. De cada uno de nosotros depende si eliminamos toda clase de obstáculos, y luego cuando la semilla va creciendo por sí sola, con la ayuda de buen tiempo y la lluvia, que es la gracia de Dios. A veces nosotros creemos que debemos hacerlo todo por nosotros mismos. A veces miramos que todo va en como en tardanza, y olvidamos que la vitalidad de la semilla no viene de nosotros mismos, sino que es obra de Dios. No depende de que nosotros la hagamos crecer, sino que Dios es el que da ese crecimiento. Por otra parte, si aceptamos que la palabra de Dios es la semilla, y la siembra no tiene lugar una vez para siempre, sino que tiene lugar cada día. Por eso que esta parábola es también una invitación a escuchar cada día la llamada de Dios, para que así nuestra tierra produzca fruto, y no en escasez, sino en abundancia. La semilla sembrada tiene un código genético, toda la información necesaria para crecer hasta la madurez y producir fruto. Pero nosotros los seres humanos, en nuestra manera de vivir, miramos que es diferente y necesitamos recibir continuamente la información que nos permitirá ir orientando nuestro crecimiento y los frutos que se esperan. Se espera que nosotros demos un crecimiento, que nosotros produzcamos, porque nuestro destino, a diferencia de las plantas y animales, es diferente. Nada está predestinado de antemano. La vocación entendida como llamada permanece en a Dios, y esa es la voz que va guiando continuamente nuestro caminar en la medida en que vayamos respondiendo a ella. Iremos alcanzando nuestra plenitud humana hasta un 30, un 60, un 100%. Miramos esta última reflexión que tiene que ver con nuestra tarea de educadores y nuestro deber de ser promotores vocacionales. Si reconocemos que la vocación es una gracia y que nuestra vocación nos ayuda a realizar nuestra vida, no olvidaremos que cuando trabajamos en la educación de niños y jóvenes, debemos ayudarles a ellos también a descubrir su propia vocación. Parece que la siembra no es completa si falta este elemento que da sentido a la vida. Ha llegado el tiempo en que todos nosotros, religiosos y laicos, tenemos que trabajar por las vocaciones. La vocación es un elemento esencial que la misma proclamación del mensaje cristiano. Ella se quedaría de una manera informativa que pasa o se modifica la vida del oyente, pero si la buena nueva no es solo nueva, sino especialmente buena, es porque una propuesta interpeladora, especialmente una oferta de plenitud para todos, recibir el Evangelio. Eso es algo hermoso, mis amados amigos y hermanos. El Evangelio, tenemos que aceptarlo, pero tenemos que vivir una manera en la que Cristo quiere que nosotros vivamos. Gloria sea al Señor, aleluya. En esta hora no queremos concluir sin antes invitarles a que usted pueda visitarnos en el 1671 Meco Place aquí en Oxnard, y que usted pueda ser bendecido a través de los poderosos mensajes. Llámenos, tenemos dos líneas telefónicas en las cuales usted puede contactarnos. Es el área 805-366-7947, y la línea de oración, si usted necesita oración, llámenos, área 805-205-4533. Están invitados cordialmente. El 17 de diciembre vamos a tener juguetes para todos los niños. La Iglesia de Dios año con año está trayendo un servicio especial para nosotros compartir con la comunidad de Oxnard y sus alrededores. Llámenos. También tenemos un programa de manos que ayudan y una bolsa de comida que este programa provee, una bolsa de alimento cada viernes. Usted está mirando su calendario que hoy es viernes.
Visítenos en 1671 Beacon Place aquí en Oxnard. Y para más información, llámenos al área 805-366-7947. Estaremos atentos a su llamada. Que el Señor les bendiga. Y recuerde apartar esa fecha donde su niño obtendrá un juguete totalmente gratis. El 17 de diciembre vamos a estar teniendo también parte de sorpresas. Que el Señor les bendiga. Asimismo vamos a despedirnos de este programa, más nunca de la presencia del Señor, haciendo una poderosa oración en esta hora. Padre nuestro, agradecemos por todas las bendiciones que nos ha dado. Padre, bendecimos, Señor, su santo y bendito nombre. Pedimos que usted esté escuchando, Señor, cada súplica, cada oración que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, bendiga la audiencia, Señor, a donde quiera que se encuentren. Bendígales y aumente su fe, Padre, para que su vista nunca desvíe, Señor, al blanco. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria sea al Señor. Nos despedimos, mis amados amigos y hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Feliz fin de semana. Hasta la próxima.